Estoy estudiando. Venga, tu papá, le decís. Hay un inmueble. Hello, hello, good evening, good evening. Hello, hello, can you hear me? Hello, teacher. Nice, thank you for being on time, okay, like always, nice. We are 25 participants right now, and we are about to start, okay? So, en lo que se están uniendo algunos que hacen falta, quiero mencionarles algo importante, y es que debemos de trabajar en nuestra plataforma. Cada viernes a la medianoche, bueno, antes de la medianoche voy a estar revisando el progreso de cada uno de ustedes. Espero que ya hayan ingresado, que tengan acceso a su plataforma y hayan empezado a trabajar. Ahora y mañana terminamos la unidad 1 y mañana empezamos la unidad 2. Quiere decir que el viernes antes de la medianoche usted tiene que tener completa la lección número 1 en su plataforma, ¿ok? Así es que si alguien todavía no ha iniciado a trabajar en la plataforma, les animo a que empecemos, porque a última hora, pues ahí va a estar usted desvelándose, corriendo, cansado, haciéndolo, y no ese es el objetivo. El objetivo es que usted vaya trabajando en la plataforma y practicando exactamente lo que nosotros vamos haciendo acá en la en clase. Algo también que les quería mencionar por parte de Inglés Corporativo, se nos ha hecho la invitación o la sugerencia de decirles que verifiquemos que tengamos la versión actualizada de nuestro Zoom. Porque algunas veces usted está aquí o usted estuvo aquí el tiempo requerido, pero no se guardó, no se traqueó esa información, y se ha determinado que es porque no está la aplicación de Zoom actualizada. Así es que usted verifique, si usted se conecta desde su computadora o desde su teléfono, ahí en los settings o en los ajustes de su teléfono, usted puede verificar donde tiene todas las apps, todas las aplicaciones, busca la de inglés, la de Zoom, que es la aplicación que usamos, y ahí le va a decir si necesita algún update para que usted la actualice y no le dé ningún error ya estando dentro de la conferencia, ¿ok? Jaime, I guess that you have a question. Go ahead, I'm sorry. Solo quería saber si le puedo consultar sobre una duda que tengo de un knowledge que estaba realizando el día de ahora, o tengo que esperar a que lleguemos a ese tema. No, usted me puede preguntar hasta de la unidad 5 ya. Si ya va por ahí, usted me puede preguntar. En el WhatsApp, ahí está mi número. Le voy a, bueno, no sé si guardaron mi número, lo saludé el primer día, para que me puedan escribir, ¿verdad? Solamente pues, cuando usted me escriba, y si yo no le respondo de momento, no crea que no le voy a responder. Téngame un poco de paciencia, que aunque sea la medianoche, yo le voy a responder, ¿ok? Pero sí, Jaime, me puede enviar la duda que usted tenga y yo con gusto le ayudo. No les puedo dar la respuesta, no me diga, mire, ¿cuál es la respuesta de la 4, la parte B? No, la respuesta no se la puedo dar, pero sí le puedo dar una guía, le puedo orientar y le puedo dar, ayudar. Y recuérdense que la plataforma es bastante picky, así como delicada. Entonces, si usted por un espacio, la plataforma se lo puede poner incorrecto, por un espacio, por un punto, por un apóstrofe, una mayúscula, una minúscula. Entonces, debemos de asegurarnos que estamos poniendo los campos correctos. Pero sí, bueno, es, dígame. Perdóneme, pero es que mi pregunta es puntual. En uno de los ejemplos del Knowledge 2.9, la respuesta yo la tengo correcta, pero me nació la duda que por qué no me aceptó a mí otra respuesta que considero que es correcta dependiendo de lo que nos están enseñando. En eso es, se basa mi pregunta. Deje verificar, es el 2.0, me dice. No, 2.9, ahí al grupo acabo de mandar las dos capturas. Ah, ok.
Yo lo verifico, Jaime, y vamos a ver qué es lo que sucede. No hay problema, yo lo verifico después. Gracias. Bien, entonces eso, equipo, debemos de trabajar en la plataforma. Cada viernes, como les digo, yo voy a estar revisando que se haya trabajado su progreso. Ya desde este viernes iniciamos. La aplicación hay que actualizarla, creo que ya le mencioné, para que no tengamos ningún problema. Okay, so let's start. I have to pass the attendance. Se me olvide. Veamos aquí, control de asistencia. So we are group number 2. Yes, here it is. Today is Wednesday, right? Wednesday 19th. Recuerden, la asistencia es muy, 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 muy importante para que nosotros podamos tener el 80% necesario para pasar el nivel. So, Alexis Ernesto. Present. Thank you, Alexis. Ana María Hueso. Present. Thank you. Ana María Mendoza. Present. Thank you. Ángela Mariela. Present. Thank you. Carolina Jamilet. Present. Thank you. Daniel Jeremías. Present. Thank you. Diana Guadalupe. Present. Thank you. Edwin Omar. I'm here. Thank you, Edwin. Erica Marisol. Present, teacher. Thank you, Erica. Erica Yesenia. Present. Thank you. Giovanni Ernesto. No. Gabriela Elisa. Present. Thank you. Gilma Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Gloria Erisela. Present. Thank you. Griselda de la Paz. Present, teacher. Thank you. Griselda Audelia. Griselda. No. Heidi Lisbeth. Present, teacher. Thank you, Heidi. Iván Javier. Iván Javier. No. Jaime Humberto. Present. Thank you, Jaime. Jenny Sarai. Present, teacher. Thank you. Jorge Antonio. Present, teacher. Thank you, Jorge. Juana Patricia. Present, teacher. Thank you. Karen Tatiana. Karen Tatiana. No. Carla María. Present. Thank you, Carla. Liliana Elizabeth. Present. Thank you, Lily. Luis Mario. Luis Mario. Thank you. Perfect. Veronica Milagro. Present. Thank you. Victor Adonai. I'm here. Thank you, Vilma Tatiana. Present. Thank you, Vilma. Then we have Wendy Arely. Present. Thank you, Wendy. Nice. So do I mention all of you? Alguien que no haya mencionado? Creo que no. Okay. Déjenme ver, hay algunos que ya tienen alguna falta. Los que ya faltaron una vez, be careful, ya no me vayan a faltar para que no vayan a perder la oportunidad de estar acá. So, let me share the screen and let's start. So, remember that we are learning simple present, okay? Estamos estudiando. Estamos aprendiendo el presente simple. Ok. The
dijimos que el presente simple es un tiempo gramatical que yo lo voy a utilizar para hablar de actividades que yo hago cada día, every day, como una rutina, un hábito, algo que yo hago siempre, cada día, cada mes, cada año, cada semana, ¿verdad? Como comer, levantarse, dormir, trabajar, estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. So in that case, we are going to use the simple present, okay? We learned a couple of words about transportation, okay? That's extra information for you. But I was in this part, okay? When we were like doing the recap, ¿se acuerdan del recap? So about the verb to be, que hicimos ahí un recap. But this is the formula, okay? Here we have the formula for the simple present. Esto es lo que estábamos viendo, cómo yo voy a armar una oración en presente simple, en positivo, en negativo y en pregunta, okay? So, usando esta fórmula. Also, we mentioned that we have auxiliaries, okay? That we have two auxiliaries in the simple present. The auxiliary do and the auxiliary does. Okay, esos son los auxiliares que yo voy a utilizar para el presente simple. Okay, so por aquí nos quedamos el día de ayer. So this is the grammar part that we have. Aquí están las contractions. Mire, do not, done, does not, doesn't. Okay, this is the way that we will contract the auxiliaries that we use in this. Okay. So, simple present statements, ok, oraciones en positivo de actividades que se hacen todos los días, que se hace como una rutina. Por ejemplo, I walk to school, ok, so you ride your bike to school. Now, look up right here, it says he works, ok, dijimos que el verbo cambia en la tercera persona para el presente simple. I have a picture with the rules for the third person. Hay una regla que hay que aprender para poder usar el presente simple para tercera persona, los verbos en este caso, ver cómo es que cambia. Okay, so now the ones that are right here are the negative ones. Okay, look right here. He works near here. She takes the bus to work. We live with our parents. They use public transportation. Okay, estas son positive ones. Ahora yo la quiero en negativa. Yo quiero decir que yo no camino, que yo no trabajo. Okay, acá donde yo ya uso el auxiliar do or does not, in this case in negative, for the simple present. I don't live far from here. You don't live near here. He doesn't, okay? Cuando es la tercera persona, el auxiliar para un he o un she sería el does. In this case, in negative, doesn't, okay? Doesn't. So, let's do this activity. We have this exercise right here. It says, Paul Carter is talking about his family. Complete the sentences with the correct verb form, then compare with a partner, okay? So what we are going to do right now is do small groups, okay? Voy a dividir la clase en grupos pequeños para que podamos completar estas oraciones. Le pueden tomar alguna captura ahí para que lo puedan tener. Y so I will give you 4 minutes, okay? Vamos a tener nada más 4 minutos. What you are going to do is complete the sentences with the correct verb. Acá tiene entre paréntesis 2 opciones de verbo. Usted va a seleccionar la que es correcta para completar esa oración. Okay? So, as I told you, I will do it in small groups. Okay? Voy a crear acá unos rooms con el equipo que le toque, usted con ese equipo va a trabajar. Lo voy a hacer de manera aleatoria para que los grupos se formen, ¿ok?
Pero cuando usted llegue a su grupo, tenemos 4 minutos, ¿ok? Tiene que hacerlo rápido porque solo tenemos 4 minutitos para esta actividad. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Colocar el verbo correcto en la oración para que podamos practicar esto del simple present, ¿ok? ¿Estamos bien ahí con la indicación? Sí, teacher. Yes. Yes. Okay. Yeah. Okay. Perfect. So let me create the rooms right now and accept the invitation. So remember, we have 4 minutes. Okay. So here we go. Vamos a los equipos. Wendy, Gloria, I don't know if you are, okay, thank you, Gloria, nice, there you go. Creo que comenzamos a trabajar porque en la esquina superior ahí aparecen 2:54, ese es el tiempo que nos queda para trabajar, asumo. Exactly, that's the time, okay, los ando visitando por aquí, tenemos ya tiempo corriendo para poder hacer esas oraciones. Traten de ver ahí cuál opinión dan, cuál es el verbo según ustedes el correcto. Teacher, vamos, ajá, lo que está en paréntesis, vamos a agarrar uno de esos dos y solo lo vamos a colocar después. Exacto, okay. Exacto. So, ahí hay dos opciones. De verbo es el mismo, usted va a decir cuál de los dos es. Ok, so I will be moving, ok. So we have 2 minutes. Teacher. Oh, hello, hello, ¿cómo vamos? We finish, ya estamos ahí con las oraciones. Hola, hola, Erika, Vilma, ¿quién más está acá? Gloria, Erika. Yo no le pude tomar captura a las oraciones. Resolviendo, estamos el primer, okay. Bueno, yo en la primera oración, está, en la primera oración estoy. Ok, ahí están en el grupo del WhatsApp, ahí lo mandaron ya en el grupo del WhatsApp para que las puedan tener. So, let's work as a team. Pregúntense ahí entre ustedes, ¿qué ponemos? ¿Cuál va? ¿Cuál verbo sería ahí, aquí, allá? Para que podamos practicar, ¿ok? So, we have 1 more minute, ¿ok? 1 minuto nos queda. Se dice live o live? Live. Live. And my mother is say say sin s sin s. Bueno, my mother no sería con s porque es she. Nice. That's a third person. Remember, no. Remember, my mother is she, right? Entonces sí lleva s. Pues sí. Ok, yeah. Hello, I'm just visiting, ok, solo los estoy visitando por aquí. ¿Y ahí? Entonces sí, entonces sería my mother sería, says,
Wife en I. Sería work. Work, sin S, ¿verdad? Sin S. Sin S. El siguiente espacio sería work. Wow. Sin S también. Sin S, ajá. Y de ahí. El tercer espacio sería work. Con S. Con S. Es que no, no el doesn't, sino que el primero. Don't. El don't. A ver. Va. Y el siguiente. Sí, creo. Y. Ay, espérenme, que aquí he escrito mal. Pray. Pray. Con S. Ah, el 6 sería. Sí, que con S se termina el primer párrafo. Ok. Le dice, my parents' life. Ajá. Entonces ella nos ayudamos. Okay, okay. Welcome back to the main to the main room. Okay, ya estamos de regreso todos acá. So let me share the screen. ¿Están viendo mi pantalla? No, ¿verdad? No. No. Yes. 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 No. 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 A mí no me aparece. Okay. ¿Y ahora sí? Hoy sí. Hoy sí. Okay. Yes. Nice. Gracias. Perfect. Ok, una sugerencia y comentario para todos. Cuando hacemos los grupos, usted no espere que le hablen, usted hable. Vaya, compañeros, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo resolvemos este asunto? ¿Verdad? Porque la idea de hacer el room es para que entre un grupo más pequeño nos podamos ayudar que en el grupo de todos en general, ¿right? Pero usted no se quede callado y si usted ve que no nadie habla, dígale, bueno, compañeros, activen el micrófono, este es el momento de que podamos resolver aquí entre todos y buscar la respuesta. Y ahí, algunos de ustedes, ahí vi que estaban, no lleva ese, no, sí lleva ese, que no lleva, que sí lleva, right? Ese es el objetivo, de que entre todos resolvamos las actividades, ¿verdad? No solo se quede usted ahí viendo, ay, que lo resuelvan, porque ahorita yo no sé a quién le voy a preguntar, entonces, esto va a ser a quien le toque, right? So that's why you need to have your answers, okay? No solo ve ahí lo que hacen, usted también tiene que hacer sus anotaciones, okay? So let's see. Number one says, my family and I live in the suburbs, okay? Ese es el ejemplo, okay? This one is the example. Wendy, continue right here, please, continue. Miss, fíjese que a mí se me desconectó la llamada y no estuve en ningún grupo. Al final la vi, porque sí, al inicio sí se incluyó, pero después vi que estaba, cuando yo regresé al main room, vi que estaba ahí, pero ya no sabía en qué grupo había quedado, por eso vaya. Ya no la reenvié, pero bueno. So, but no problem, Wendy, try to do the number, the sentence, ok? Trate de ver la respuesta a usted. Okay, go ahead. La right segunda, here. ¿Verdad? Yeah, my wife, right here. My wife and I work near here. Perfect, okay. My wife and I work aquí, right? Work near here, okay? My wife and I son dos personas, mi esposa y yo son dos. Entonces el verbo no cambia, right? No cambia, okay? Let's see, Jaime, continue, okay? So, Jaime Humberto, so we walk to work. Perfect, there you go. So we walk, okay? We, no cambia el verbo. So we walk to work. Nice. Jorge Antonio, continue. Or the other, or the other, Emily works
downtown. Perfect. Our daughter Emily works. Que suene esa esa, right? Works downtown. Perfect. Okay. Nice. Let's see. Veamos quién más tengo aquí dispuesto a participar. Juana Patricia. Juana Patricia. Continue. Okay. So. Juana Patricia, so. So she drives to work. Perfect. So she drives. Drives. Okay, drives to work. To okay. work. Perfect. Nice. Jenny Sarai, continue. Your son does. Drive. Perfect. Or son, nuestro hijo, or son doesn't drive. Okay. Or son doesn't drive. Nuestro hijo no maneja. Okay. Or son doesn't drive. Ana María Hueso, continue. He rides his bike to school. Perfect. He rides. He rides his bike to school. Recuérdese que cada vez que sea un he o un she, el verbo cambia, ¿ok? Nice. Alexis, continue. My parents. Parents live in the city. Perfect. My parents live. My parents live in the city. Erika Yesenia, continue. My mother takes a train to work. Mm-hmm. My mother, Erica, is she, right? She. My mother, so we need to add the letter S, okay? My mother takes. Okay? Okay. My mother takes. Ahí tiene que sonar esa S. A train to work, okay? Hilma Elizabeth, continue. My father is retired, so he doesn't work now. Perfect. My father is retired. Okay, retired es retirado. Ya está pensionado, decimos nosotros. Ya no trabaja, right? My father is retired, so he doesn't work now. So él no trabaja de momento. He doesn't work now. Okay, let's see, Diana Guadalupe, continue. He also uses public transportation. Perfect, he also uses, okay, with S right here, usage. Public transportation. And Ana Maria Mendoza, the last one. So they don't need a car. Perfect. Nice. So they don't need a car. Nice. Okay. Vamos a seguir. Tengo otro ejercicio más para poder practicar el simple present. Okay. So let's continue. Okay. Let's see what else do we have right here. And this is another opportunity that we have to create our sentences, okay? It says, let's write. Vamos a escribir, okay? Writing time, okay? So let's create our own sentences in positive, negative, and question, okay? Va a ser usted tres oraciones, una en positivo, una en negativa, y una pregunta, okay? So, go back to the rules, presente simple. Acá les voy a poner, estas son las rules que usted va a usar, o esta es la guía, esta es la fórmula, esta es la estructura. Ok, as an example, yo escribo, en presente simple, yo escribo, I play soccer every Sunday. Positiva.
I play soccer every Sunday. Esa misma oración la voy a hacer en negativo, presente simple. Si yo digo, I play soccer every Sunday, ahora negativo. I don't play soccer every Sunday. Ya hice la positiva, ya tengo la negativa, ahora la tengo que hacer en pregunta. Do I play soccer every Sunday? Y ya tengo la pregunta, ¿ok? So, tenemos 3 minutos, 1 minuto para la positiva, 1 minuto para la negativa y 1 minuto para la pregunta, ¿ok? Aquí está la fórmula, esta es la estructura que usted debe de seguir para su oración positiva, negativa y su pregunta. Teacher, podemos mover un poquito la presentación que no se mira bien lo último. Ok, ahorita. Por favor. Eso creo que les está tapando. Deje ver. ¿Ahora? No, todavía. Solo veo una parte de la sujeto, verbo y oje, y ahí para ahí no veo nada. Deje entonces, los demás si logran ver pantalla completa. Sí, es que está abreviado, creo yo. Object. Sí, yo la veo bien. Pero que ya no dice nada más. Solo dice verb plus object. Sí, aquí ya no dice nada, pero. Sí, está abreviado. Ok, gracias. Bueno, deje ver si le pongo aquí una. Ok, 1 more minute. 1 minuto nos va quedando. Ahí la puse en el equipo de una vez. Ok, so, let's see. No tenemos mucho tiempo, ok? So, una positive, una negative y una question. I'm sorry? Ok. Let's see. Veamos, Vilma. Bueno, no, espéreme. Quiero ver quién. Edwin, read your positive sentence. Ok, read it. Ok, lea la que usted escribió. ¿Cuál? ¿La negativa? Positiva. Ya. Okay. Le estoy copiando. Okay. Aquí la tengo. Do you like English? Okay, nice. That is a question. Do you like English? Ahora hágame esa en positivo. Sería I like English. I like English. Now, Edwin, the same but in negative. La misma. Ahora hágame la negativa. Aquí está la. I don't like English. Perfect. There you go. Okay, ahí tiene usted pregunta positiva y negativa. There you go. Let's see. Luis Mario, read your positive sentence. I am mechanic maker. But that one, Luis, that is with the verb to be. Okay, I am a mechanic. Ese es con el verbo to be.
Y ahorita vamos a hacer con el presente simple, ¿ok? Simple present. Hágame otra, Luis, ¿ok? Presente. Tiene que usar un verbo. Verbo comer, saltar, bailar, jugar, dormir. Lo que se le venga a la mente. Cualquiera de los verbos que usted quiera utilizar. Okay, ok, let's see. Verónica de Martínez. Verónica, read your positive sentence. I work all the weekend. Okay, I work during the whole weekend, okay, or all weekend, okay. Now the same Veronica, but in negative. I don't work all the weekend. Perfect, nice. Now the same, but in question. Do I work? Perfect. Do I work all the weekend? Nice. Do I walk all the weekend? Nice. You see? Ahí estamos. Nice. Thank you. Let's see. Victor Adonai. Victor Adonai, read your sentence in positive. Victor, ¿no está? Okay, Liliana Elizabeth. Liliana. Sí, teacher, ahorita. Okay, thank you. I don't see your face, Liliana. I don't see your camera. Ay, permítame. Sí, sí, sí. Lo siento. Okay, thank you. Sería, she ate pizza and Thursday's lunch. Okay, okay. So the bird eat, okay? She eats pizza every day. Un ejemplo, right? She eats pizza every day. Now, the same but in negative, okay? Hágame la misma ahora en negativo. She doesn't. Doesn't. Perfect. Okay. She doesn't eat pizza every day. Okay. Every day. Perfect. Now, Liliana, question. La misma, pero en pregunta. Quiero ver. Sería. Aquí está la fórmula, mire. Como es tercera persona, sería does she eat pizza every Thursday, o lo que sea ahí el complemento, ok. Nice, perfect. Let's see, Jorge, your positive sentence. I study English. I study English. Nice. Negative. I do not study English. I don't study English. Question. Do I study English? Perfect. Do I have studied English? Nice. Thank you, Jorge. Nice. Okay. Fíjense que yo sé que todos quieren que me pregunte a mí, ¿verdad? Yo sé que todos quieren que yo les pregunte, pero el tiempo es corto. Pero si usted hace este ejercicio, usted practica. Por cuestión de tiempo, yo solo le digo escriba una. Pero tal vez usted mañana o en qué momento usted tenga tiempo, escriba unas 5 oraciones en positivo. Después las pasa a negativo, después las pasa a pregunta, después le da respuesta. De esa manera usted va a practicar y no solo ponga I study, I sing, I dance, I work. Ponga he works, ¿ok? Use diferentes sujetos, diferentes verbos para que usted vaya practicando y hace ese ejercicio, como le digo, con unas 5 oraciones que usted haga
la hace positiva. Aquí tiene la fórmula. Este es el orden que usted debe de seguir. Para hacerla positiva necesito el sujeto, el verbo y el complemento. Para hacerla negativa necesito el sujeto más el auxiliar. En negativo, el verbo y el complemento. Para hacer la pregunta necesito primero el auxiliar, después el sujeto, después el verbo y después el complemento y el question mark. ¿Ok? So, esta actividad la vamos a realizar, ¿verdad? Después, cuando ustedes tienen que ir practicando, ¿ok? So, nice. Let's continue, ¿ok? Hay algo más por acá que les tengo por aquí. Let them, here it is. We have right here the simple present statements, but now we have right here the famous irregular bursts. Ok, si se fija, right here we have the subjects. Aquí arriba, mire como en azul, están los sujetos. I, you, we, they, he, she, it. Ok, now, when we are talking in simple present, estamos hablando del presente simple. So, yo estoy hablando de rutinas, ya dijimos, actividades que yo hago todos los días. Entonces, el verbo no cambia para estos sujetos. Look, estos sujetos, el verbo, mire, have, do, go. Pero, ¿qué pasa cuando hablo de un he, un she o un it? El verbo cambia. Mire, y le pongo una S a todos los verbos cuando es un él o un ella. No. No es que a todos los verbos le voy a poner ese. Después de esta actividad les muestro una imagen donde vienen las reglas para que usted sepa cómo va usted a cambiar el verbo. Look right here. I have a bike. El verbo have normal. Pero aquí my father has. Ok. Have, has. Ok. A car. Look right here. We do our homework every day. We do. But my mother does. Ok. Este es el do, does. Ok. A lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Quiere decir que cuando usted vea el sujeto he, she, it, acuérdese que el verbo va a cambiar en el presente simple solo para estos sujetos. Si yo ocupo estos sujetos, I, you, we y they, el verbo es igual, no le quita ni le pone nada, el verbo se mantiene igual. Pero cuando voy a usar estos sujetos, un él, un ella, un objeto, una cosa, el verbo va a cambiar. Ok, so let's do this activity, ok, esta la vamos a hacer aquí entre todos, ok, so be ready porque no sé quién le va a tocar y cuál le va a tocar, so Griselda, hoy ha estado calladita, Griselda, vamos a ver, start with the number one, ok, right here, this one is the example, ok, so you have to choose the verb that is correct for each sentence, ok, so Griselda, go ahead. Number one. ¿Cuál de las dos, Griselda? Yes, you, Griselda de La Paz. My parents have home in the suburbs. Suburbs. Okay. So. Thank you, Griselda. My parents have a house in the suburbs. Okay. Continue, Daniel Jeremias. Continue. My mom and dad goes downtown to work. Mm-hmm. Let's see. My mom and dad. My mom and dad goes downtown to work. Thank you, Daniel. But in this case, my mom and dad is dos personas, right? ¿Cómo sería el verbo, Daniel? Go or goes? Goes. Mm-hmm. Remember, Daniel, that goes, it's para un he o un she? Para
En este caso, my mom and my dad. My mom. And dad. O sea, perfect. Ok. Esto sería they. Ok. Mi mamá y mi papá son dos personas, right? They go. Ok. Aquí no cambia. Go downtown to work. Perfect. Let's see. Ana María Mendoza, continue. Me ayuda a pronunciar, no sé, Busy, donde dice Busy, no sé cómo pronunciarlo. Busy, busy, busy. Go ahead, no problem. Dele, yo le ayudo. Busy, so I do a lot of work at home. Okay, so start one more time. Ana María, seems this part, desde aquí. My parents. Sorry, Ana María, you are on mute. Stay mute. My parents are very busy. Do a lot of work at home. Perfect. Thank you, Ana María. My parents are very busy. ¿Qué es busy? No me diga busy, busy, okay? My parents are very busy. Ocupados. Ocupados, ok. Mis papás están bien ocupados. So, I do a lot of work at home. So, I do a lot of work at home. Ok, nice. Heidi Lisbeth, continue, number two. My brothers doesn't like what I use. Okay, thank you. My brother doesn't live with us. Okay, us. No me digan ust, us. My brother doesn't live with us. Mi hermano no vive con nosotros. Us, nosotros. Okay, mi hermano no vive con nosotros. With us. Okay, nice. Continue, Ángela Mariela, continue. He has an apartment in the street. No, right here, he, aquí donde está el puntero, he. Ah, okay, he goes to school all day. Thank you, Angela, Angela Mariela, nice. He goes, okay? He goes to school all day. Perfect. Let's see. Continue. Let's see who. Carla Maria, continue aquí. And he does office work at night. Perfect, Carla. And he does, okay? And he does office work at night. Thank you. Gloria Erisela, number three. Gloria. I have a new friend. Perfect. Thank you, Gloria. I have a new friend. I have a new friend. Continue, Vilma Tatiana. His name is Jason. Perfect. Okay, his name is Jason. Okay, nice. Continue. Let's see. Erica Marisol. Erica, continue. We go to the same school. Perfect. Thank you, Erica. We go. We go to the same school. And the last one will be for, veamos a quién no le hemos preguntado ahora. Todos me salen que ya les pregunté. Veamos quién no le he preguntado. Gabriela Hurtado. Continue, Gabriela. And sometimes,
sometimes we do our homework together. Perfect. Thank you, Gabriela. Yes. And sometimes we do our homework together. Nice. Continue. Now, what we have right here is this part. Mire, esto es lo que yo le vengo mencionando de los verbos. This is the rule for the third person singular, he, she, it. La tercera persona, decimos en español, la regla para las terceras personas, ¿quiénes son? He, she, it. Un él, una ella, una cosa, un objeto, un animal. Por ejemplo, le digo, yo digo en presente simple, yo estudio, o bueno, yo trabajo todos los días. I work every day. Pero yo quiero decir que él o ella trabaja todos los días, yo voy a decir he or she works con ese al final. Yo digo yo como pupusas todos los domingos. I eat pupusas every Sunday. Pero yo quiero decir que él o ella come pupusas todos los Sundays, ¿ok? Entonces voy a decir he or she eats pupusas every day. Yo quiero decir que yo escribo una carta cada mes. I write a letter every month. Pero yo quiero decir que un he o un she escribe una carta. She or he writes a letter. ¿Ok? Hay tres grupos o tres reglas que yo debo de aprender para los verbos en el presente simple. Yo se los dije, no es que a todos los verbos yo le voy a poner una S. No, el 75% sí. La gran mayoría solo se les agrega S, pero no a todos, para la tercera persona. Cuando yo estoy hablando en presente simple y estoy hablando de un él o de una ella, yo debo de agregarle algo al verbo para que esté correcto. La gran mayoría de los verbos yo le agrego una S. No a todos, pero a la gran mayoría yo le agrego una S. Now, the second rule is, if the verb is ending in a consonant plus a Y, you have to add an E-I-E-S. ¿Ok? Si el verbo termina en una consonante y en una Y, right? Una Y. So, ¿qué voy a hacer yo? Al verbo le voy a agregar la I-E-S, I-E-S, ¿ok? I-E-S. Mire, study termina con una consonante y la Y. Quiere decir que elimino la consonante y le agrego la I-E-S al verbo. Study. I study English, pero yo quiero decir que él estudia. He studies English. Yo lloro todos los días. I cry every day, pero yo quiero decir que ella llora. She cries every day. ¿Ok? El pájaro, quiero ver, yo digo yo vuelo una cometa. ¿Ok? I fly a kite. Pero yo quiero decir que él vuela una piscucha. He flies a kite. ¿Ok? Esta es la segunda regla. Acuérdese. Si el verbo termina con consonante e Y, lo que yo hago es eliminar la Y y le agrego I-E-S al verbo. ¿Ok? Y ya lo puedo usar para tercera persona. Now, the third rule, la tercera regla, is that if the verb ending in O, S, H, T, C, H, X, or S, S, you have to add the E-S. Si el verbo... Perdón, maestra. Yes. Pero yo creo que ahí en la regla creo que solo es CH, creo que esa T está de más. Creo. Okay, yeah, I guess, but we have right here, look, we have this verb, watch, T-C-H, okay, lo único que no la ha sombreado, aquí quizás está de más, como usted dice, right? But that is the third rule, esta es la tercera regla, okay? Si usted tiene un verbo que termina con la
vocal O o termina con SH, CH, CH, SH, X o SS, yo le voy a agregar al verbo la IS. Veamos el ejemplo. Yo digo, I go to the park. Pero voy a decir, he or she goes. Ok, mire, le voy a agregar IS. Yo digo, yo lavo los platos todos los días. I wash the dishes every day. Pero él o ella washes the dishes. Ok, I watch TV every Sunday. Washes TV. Ok, mix, mix. Yo, I kiss the dog. Ok, he kisses the dog. Ok, esta es la regla. Para las terceras personas, nada más. Cuando usted esté hablando de un él, una ella, que puede ser Juan, Roberto, mi mamá, mi papá, mi hermano, todos ellos, yo tengo que aplicar esta regla en los verbos, ¿ok? So, this is the rule, ¿ok? Esto usted lo tiene que tratar de memorizar definitivamente, porque no hay como una clave mágica o algo, sino que hay que aprendérselos las reglas, ¿ok? Para el presente simple, ¿ok? Esto es para el tiempo presente simple, ¿ok? So I do have some exercise right here, but because of the time, so we are going to stop. Tenemos aquí una small conversation using the third person singular for the birds, ¿ok? Vamos a practicar esto el día de mañana. Creo que ya me pasé del tiempo. Y we have some exercise right here. Mañana vamos a hacer también un par de breakup rooms for you to be able to practice. Pero por lo menos este día trate de llevar en mente estas reglas de los verbos, ¿ok? Trate de acordarse cómo yo voy a usar el verbo para la tercera persona. Ya le dije, no es que a todo le voy a meter una S. Casi a todos sí. Casi a todos, pero no a todos, ¿ok? Acá hay unas excepciones de algunos verbos y su terminación para saber yo qué es lo que yo le voy a agregar. ¿Questions? ¿Cómo estamos aquí? ¿Estamos bien? No se me estrese, no se me ponga ahí, que ay, qué feo eso, sino que haga sus anotaciones, vaya viendo, agarre una lista de verbos, usted ahí en internet, usted pone bird list y le van a salir miles de verbos. Agarre unos cinco, no agarre los mil, agarre unos cinco y vea, ah, este verbo si se le agrega ese. Ah, este verbo termina en Y, entonces le voy a cambiar la Y y le voy a poner IES. Ah, este verbo termina en doble S, entonces este se le agrega IES. Ok, eso es lo que usted debe de hacer para ir viendo. Yo no le voy a poner aquí 50 mil verbos, ustedes ni los vamos a terminar de ver, sino que yo le voy a poner unos poquitos, pero hay muchos más que usted los puede ir buscando poco a poco. So, questions, ¿cómo estamos? No se me vaya a sentir preocupado. Esto es solo el principio. Ok. So, my best advice is study, ok. Usted sí, trate de dar una estudiada ahí, un repaso. Vaya haciendo sus apuntes. Al final del módulo, usted va a tener un par de paginitas ahí que revisar, y cuando usted vaya al módulo 3 y le digan hagamos un recap, usted tiene ahí sus apuntes. Ah, sí, esto lo vimos, ¿verdad? No es que no le vayan a decir, es que usted pasó de noche el módulo 2, hiciste de noche, ¿verdad? Pero no lo vamos a pasar de noche, tiene que estar usted despierto, ¿ok? So, sorry que mucho hablo y tengo que pasar la asistencia, ¿ok? So, one more time, déjenme pasar la asistencia y terminamos nuestra sesión. Let's see, Alexis Ernesto. Present. Thank you, Ana María Hueso. Present. Thank you, Ana María Mendoza. Present. Ángela Mariela. Present. Thank you, Carolina Yamilet.
Carolina. Present. Thank you. Daniel Jeremías. Present. You. Diana Guadalupe. Present. Thank you. Edwin Omar. Present. Thank you. Erika Marisol. Present, teacher. Nice. Erika Yesenia. Present. Nice. Gabriela Elisa. Present. Thank you. Giovanni Ernesto. No. Hilma Elizabeth. Present. Nice. Gloria Erisela. Present. Nice. Griselda de la Paz. Yes, I'm here. Nice. Griselda Audelia. Present, teacher. Thank you. Heidi Lisbeth. Present, teacher. Nice. Iván Javier. Iván, no. Jaime Humberto. Present. Thank you. Jenny Sarai. Present. Nice. Jorge Antonio. Jorge. Present, teacher. Nice. Juana Patricia. Present, teacher. Nice. Karen Tatiana. Karen Tatiana. No. Carla María. Present. Nice. Liliana Elizabeth. Present. Thank you. Luis Mario. Present. Thank you. Verónica Milagro. Present. Thank you, Victor Adonai. Thank you. Thank you. Vilma Tatiana. Present. Nice. And Wendy Serrano. I'm here. Thank you. Appreciate it. So nice. Okay. Thank you so much for being the class. Thank you so much for being on time. And so hopefully we will see you tomorrow. Okay. Mañana terminamos la lección 1, empezamos la 2 para que vayamos avanzando en la plataforma, ¿ok? Yo estoy pendiente ahí de revisar el ejercicio que nos compartió Jaime y please study, ¿ok? Ahí en la plataforma tienen más ejercicios para practicar, ¿ok? So, thank you so much for your time and see you tomorrow, ¿ok? Nos vemos mañana, primero Dios. Tomorrow. Ok, so, bye-bye. Good night. Good night. Take care.